feliz lunes. Iniciamos la semana y como siempre con la información más relevante a través de la señal de Telediario Vespertino. Vámonos con los detalles de las últimas horas en el país. Algunas lluvias desde el centro, occidente y sur. Aquí en la región, aunque de forma aislada, se han estado reportando precipitaciones y cabe destacar que para este inicio de semana el panorama es válido en diferentes puntos. Son chubascos aislados, pero sí tienen la capacidad de ser fuerte en algunos sectores, así es que hay que tomarlo en cuenta. Para esta tarde no es la excepción, con una máxima de 23, el cielo medio nublado y algún chubasco ocasional. Esta noche mayormente nublado y fresco, esperando una temperatura de 16 grados, también con lluvia de manera aislada. Para martes, chubasco aislado 23, miércoles soleado 23, jueves, viernes y sábado, escasa nubosidad, mínimas de 10 a 11, máximas de 23 a 24. Si hablamos de Monclova, 30 grados, medio nublado con chubasco y tormenta aislada. En esta noche, 24 grados, también con actividad de lluvia. Vemos en Monclova que los porcentajes de precipitación son de un 50 o 60%, así es que es importante considerarlo. Martes 29 no sube mucho, se mantiene cálido, pero no tan caluroso, agradable incluso, todavía con posibilidad de lluvia mañana. Miércoles soleado 29, para jueves, viernes y sábado cielo totalmente despejado, descartando cualquier posibilidad de precipitación y máximas de 30 a 32. Atención que hoy en el estado de Coahuila, chubasco y tormenta no se descarta, 32 a 34 grados, en la Laguna 29, Arteaga y Parras 24 a 25, chubasco de manera aislada. Una luna nueva actualmente. Cambio de fase lunar a luna creciente el domingo 12 de octubre. Ya casi despedimos este mes de septiembre. Vaya, que avanza rápido estas semanas. El próximo 2 de octubre, iniciando el mes, pues ya cambia la fase de la luna. Ese es el reporte. Yo le deseo que siga pasando. Buenas tardes y buen provecho si está comiendo. Hasta mañana.